mi barco de papel diseñado en el otoño, escribí con tinta verde sentimientos reprimidos. Lo lancé a flotar al agua y él flotaba eternamente, y la tinta se corría porque el agua la tocó. Intenté coger el barco, pero me caí de frente, y toda el agua saltaba por encima del papel. Cuando pude levantarme, vi que el barco ya se hundía, y con él esas palabras que algún día yo impregné. En mi barco de papel, diseñado en el otoño, escribí con tinta verde, mi barco no se hundirá. Soy de Medellín, vivo en La Estrella. La Estrella es un municipio muy hermoso, un municipio verde muy hermoso, lleno de muchas artes. Ustedes allá, pues, los que son de Medellín y los que no, los invito a ir, encuentran una montaña verde que se llama el Romeral, la montaña de agua. Es una de las fuentes de agua más ricas que hay. De hecho, allá fue donde se asentaron los indígenas para esconderse de los españoles. Y hay mitos muy hermosos alrededor de esta montaña. Y no sé si es por esa fuerza que hay que pueden encontrar muchísimas artes allá, y esa montaña me alimenta. Pero contanos de vos, no, entonces, el Romeral. Pero es que eso me ha tocado mucho. Pues Barco de Papel también nace un día, el poema, nace un día que voy a visitar la laguna que queda allá en el Romeral. Y eso es un lago gigante, y yo digo, un barquito de papel en este lago, y ahí nació ese poema. Entonces, cuando hablo de Romeral también hablo de mí, porque, ¿no?, y de todo el movimiento cultural que se está dando, pues, allá en La Estrella. Algunos se dieron cuenta ayer que yo canto. estoy en un coro que se llama Ars Nova. Canto en un grupo música, pues, como lo que escucharon ayer, más o menos. Pero cuando salí del colegio tenía como esa intriga, ¿qué hago? ¿Estudio música o hago audiovisuales? Porque siempre, pues, yo creo que todos hemos tenido la necesidad de contar, ¿cierto? Solamente que cada uno ha encontrado, pues, una forma de contar distinta. Y yo desde chiquita cogía una cámara y yo grababa cositas, contaba cuentos en la grabadora chiquita, mi mamá me la ponía y yo le contaba cuentos y así. Entonces, ese dilema, ¿qué estudio? Y de pronto, pues, no, ese amor por el audiovisual, que yo creo que si eso no estuviera en mi vida, yo no sé